Ok, ahora sí estamos en el aire. Hola a todos, bienvenidos a otra clase en español con Paulino. Esta es una clase para principiantes. This class is for beginners, and we're going to be doing more writing. You can find me on facebook.com/paulinobrenner or on twitter.com/paulinobrenner. All the students here know how to use their microphone icons. That's good. But Lucas, ¿cuáles son las reglas de la clase? Ok, reglas de clase. Uno, no hacer ruido de fondo. Juntas. Dos, silenciar el micrófono cuando no estás hablando. Tres, ser respetuoso de los alumnos y el profesor. Ok. Cuatro. Momento. Ser respetuoso de los alumnos y el profesor. Ser respetuoso de los alumnos y el profesor. Cuatro, si usted está en Ringout TV, tiene un micrófono que funcione. Ajá, funcione. Que funcione, sí. Ajá, muy bien. And I want to remind all our viewers, you can take private lessons with the teachers at Verblin. We have Spanish, French, Russian, Italian, and what did I miss? English. English, of course. And this Sunday, September 22nd, there's a special class with two teachers, Lorena and I, will be together teaching people differences between Argentina and Spain, Conociendo Argentina y España, con Paulino y Lorena. You can find more information about these special classes at bit.ly/CAE0922. CAE for Conociendo Argentina y España, 0922, September 22nd. Muy bien. Excelente. Vamos a continuar escribiendo historias en español. We're going to take the story we wrote last class and we're going to make it even better. It's a great story, don't get me wrong, but we're going to make it even better. And this time, we're going to focus on adjectives, adjetivos. So what we want is to give this story as many details as possible. Okay? Entonces, decimos, hay un sapo. I'm going to read the story once for people who haven't seen it yet. Hay un sapo, se llama Paco. Paco vive en París. Paco es de Costa Rica. Paco tiene hambre. Paco quiere Big Mac. Hay un problema. No hay McDonald's en Costa Rica. Hay McDonald's en Londres. Paco va a Londres. Paco salta a Londres. McDonald's está abierto. Paco come papas fritas, hamburguesa y bebe agua. Pero hay un problema. La comida está mala. Ahora Paco está enfermo. Muy bien. Entonces, Lucas, Cecil, Jay y Marina me van a ayudar a cambiar o agregar más información. Okay, vale. Muy bien. Entonces, tenemos un sapo, se llama Paco, vive en París y en Costa Rica, pero ¿cómo es Paco? Es muy guapo. ¿Cómo es Paco? Es verde. Ajá, muy bien. Vamos a ver aquí. Tiene un color de verdura. Paco es verde. Ok, ¿qué más? Es delgado. Perdón, repite. Delgado. Es delgado, muy bien. Siempre aburrido. ¿Perdón? Siempre aburrido. Está aburrido. He's bored. Oh, okay. But let's focus on the physical description first. Primero la descripción física. Paco es verde, es delgado. Okay. Jay. Hola. Sí, sí, sí. Jay, I'm going to ask you to mute yourself when you're typing, okay? Sí. Okay, gracias. Muy bien.
Paco es verde, Paco es delgado. ¿Qué más? Es grande. Ajá, es grande, ok. Muy bien, Paco es verde, Paco es delgado, Paco es grande, ¿qué más? Es peligroso. Lucas, ¿qué? Es peligroso. Peligroso. Maybe he is dangerous. Maybe he is peligroso. But let's focus on the physical description first. Miren la cabeza de Paco. Es una cabeza grande. ¿De qué color son sus ojos? Tiene un ojo negro. Tiene ojos negros. Sí. Su cabeza está grande y redonda. Muy bien, grande, grande y redonda, ¿sí? Grande y redonda, redonda. Muy bien, so, cuando preguntamos cómo es Paco, cómo es, we can think of the physical description, but also their personality. So now, Lucas, we can talk about Paco. ¿Cómo es Paco? ¿Cómo es su personalidad? Paco es amigable. Okay, Marina. Amable. Paco es amigable. Lucas. Amable. Paco es amigable y amable. Muy bien. ¿Qué más? Simpática. Okay. Paco es simpático. ¿Cómo simpático. Es? Simpático. Sí. Muy bien. Paco es simpático. ¿Qué más? Paco es extrovertido. Paco es extrovertido. Muy bien. Es enérgico y travieso. Okay. Okay. Muy bien. Excelente. Okay. Pregunta. Paco, ¿tiene amigos o no tiene amigos? Sí. ¿Sí? Tienes muchos amigos. Mira, aquí hay un amigo de Paco. Es el mono Jorge. Hola, Jorge. Sí, es el mono Jorge. ¿Okay? Besos. Entonces, besos. Ahora ustedes van a escribir cómo es Jorge. ¿Sí? Okay. Ustedes van a escribir cómo es Jorge. Let me give you the link to the document again. And I'll post the link in the Google chat. So we have Lucas, Cecile, Jay, and Marina. Find your name and tell me cómo es Jorge. El nombre es Jorge. Se llama Jorge. Okay. Y es un mono. Entonces, ¿cómo es Jorge? Lucas, aquí es el.
Marina? Sí, sí, yo. Yo. Escribo. ¿Sí? ¿Dónde? Un segundo, sí. Hola, Mira. Hola, buenas tardes, Paulino. Buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Excelente. Mira, estamos escribiendo una historia de Paco y Jorge, ¿sí? Y ahora estamos escribiendo una descripción de Jorge. ¿Y Jorge es un mono o qué es Jorge? Sí, es un mono. Entonces, mira, ve al chat de Google y está el documento para escribir la descripción del mono Jorge. ¿Ok? Sí, mira. Sí, sí. Puedes encontrar el link del documento en el chat de Google. Yo lo encontré. Perfecto. Entonces, ahora escribe cómo es Jorge. Ok. Jorge. Okay. Jorge va a modelar para ustedes. Okay. Muy bien. Ok, está bien. Perfecto. Mua, 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 mua. Ok, vamos a ver qué han puesto algunas personas sobre Jorge. Tenemos a Lucas, dice, Lucas, ¿puedes leer? Es que, léelo. Ok, vamos. Okay. Ok, hola, yo soy Jorge de España, viví en Málaga. Ok, vamos. Hermano es Jorge, tiene una camiseta roja y su cabeza grande, es de color marrón. Jorge es grande, mono, tiene un ojo azul, solamente tiene un amigo que se llama Paco. 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 Ok, muy bien, Lucas, algunas correcciones. Hola, yo soy Jorge de España. No vivan, pero yo vivo. Yo vivo, ok. O vivo en Málaga. Muy bien. El mono es Jorge, tiene una camiseta, decimos camiseta, entonces no decimos un, decimos una camiseta, muy bien, una camiseta, y si tenemos camiseta, no decimos rojo, pero decimos rojo. ¿Lucas? ¿Lucas? Yes. Sí, hola. Camiseta roja, su cabeza, ¿dónde es de? Vale. Muy bien. Jorge es grande mono. Ok. En español ponemos los adjetivos. Sí. Es un mono grande. Un mono grande. Es. Ah, Lucas, I hear some voices. Sí, sí. ¿Estás aquí? Lucas es un mono grande. Coma, tiene. Si tenemos ojos plural, decimos unos ojos. Plural de azules, azules. ¿Ok? Sí. Y solamente tiene un amigo que se llama Paco. Ok, muy bien. Sí. Gracias. Ok, Cecil. Sí. ¿Puedes leer, por favor? Ok, bueno. Jorge es un mono flaco, bueno, dice el delgado, grande y es de color marrón. Su cabeza es grande y redonda. Sus ojos son negros. Sus pies y sus manos son de color más claro.
es simpático, pero es muy tímido, es decir, que es introvertido. Le gusta la moda y es muy deportivo. Por eso lleva una camiseta de color llamativa, para que toda la gente le ve cuando corre en la playa. Es muy amigable, quiere mucho a Paco. Ok, muy bien. Cecil, algunas ideas aquí. Flaco, ok. Sí. Delgado es la palabra más común, ¿sí? Flaco depende el país. Sí. Depende la forma que se usa, ¿ok? So in some countries, flaco might not be the most used word. It might not be the most, it might not be sound nice. Now, in Argentina, for example, people call each other flaco all the time, even when they are not flaco. It's like, in Argentina, flaco, it's another way to say, dude. Hey, flaco, like, hey, you. Okay. Okay? Mm-hmm. Yeah. And people don't use delgado a lot in Argentina, but in other countries they do. Okay? Mm-hmm. So they would say flaco, muy bien. Es grande y es de color marrón. Su cabeza es grande y redonda. Sus ojos son negros. Sus pies y sus manos. Okay, now, when we say sus pies y sus manos son de color más claro. Mm-hmm. Okay, so in general it's fine, but we don't know what color. So we said marrón earlier here, so we might want to say also son de color marrón. Marrón, sí. Marrón más claro, así. Marrón, sí. Marrón más claro o marrón claro. Okay. Es simpático, pero es muy tímido, es introvertido. Le gusta la moda y es muy deportivo. Ahora, cuando decimos, lleva una camiseta de color llamativa, sí. This llamativa, it's an adjective, okay? But is it modifying camiseta or qualifying camiseta or is it qualifying color? Ah, así, llamativo para el color, perdón. Ajá, ajá. So, now, we can say es una camiseta llamativa here. Here we can say llamativa. Una camiseta llamativa de color rojo. But in this case, the color is what's noticeable. So we can say it's de color llamativo para que toda la gente... And here we have to modify a little bit. Para que toda la gente... Lo vea. Lo vea. Mm-hmm. Para que toda la gente lo vea cuando corre en la playa, o we can say, para que toda la gente pueda verlo. Así. ¿Mm? Es muy amigable, quiere mucho a Paco. Muy bien, gracias. Jay, lee, por favor. Okay. Jorge es una mono, tiene los ojos negros y él es más bajo que Paco. Jorge es un amigo de Paco. Jorge tiene una personalidad buen simpático y él es muy amigable. Jorge está emocionado porque Paco y él van al parque. Ok, muy bien. Primero, tenemos mono. Es el mono. Remember the exercise we did in previous class? Yeah. Ah, yeah. Un mono. Un mono. Muy bien. Un mono. Okay. Jorge es un mono. Jorge es un mono. Tiene ojos negros y él es más bajo que Paco. Jorge es un amigo de Paco. Okay. Para para we could say tiene una buena personalidad. Tiene una buena personalidad, coma. Okay. Es simpático y él es amigo y él es muy amigo. Jorge está emocionado porque Paco y él van al parque. Okay. Muy bien. Marina. Sí,
¿Marina? Sí, sí. ¿Puedes leer, por favor? Sí, se llama Jorge. Jorge es un buen amigo de Paco. Él tiene ojos negros y cabeza normal. Jorge es una buena persona y amigable. Él es extrovertido, es Paco tampoco. Paco y Jorge pueden hablar sus opiniones sobre muchas cosas. Ok, muy bien. Entonces tenemos, se llama Jorge. Jorge, now you wrote here, en, un buen amigo, but it's not en, it's what? Es. Jorge es un buen amigo de Paco, él tiene ojos negros y cabeza normal. What do you mean, cabeza normal? No sé. Less than Paco. No. Less than grand. Normal, ¿normal para qué? ¿Para un mono? Para mono, sí. Cabeza normal, ok, tiene cabeza normal. Jorge es buena persona, pues tenemos la... Es amigable. Él es extrovertido. Now we have here, él es extrovertido, es Paco tampoco. What are you trying to say here? The same as Paco. Extrovertido es, es like, Paco. Like Paco? Sí, like Paco. Okay, so we say... Él es extrovertido como Paco. Ah, como Paco. Okay, so we don't need tampoco here. Tampoco, no. Paco y Jorge pueden hablar sus opiniones sobre muchas cosas. Okay, when we use opiniones... Mm-hmm. Most frequently es expresar. ¿Sí? Pueden expresar sus opiniones. We could say... Decir, although that's very common. Okay? Decir. Di tu opinión. I say, okay, tell me your opinion. Di tu opinión. But another verb that is usually used with opiniones is expresar. Express your opinion. Okay? Sí. Muy bien. Y mira. Sí. No. ¿Tienes el documento? Sí, pero no sé dónde escribiste. Pues escribí en el documento que me mandaste. Okay. I'm gonna look for it. Oh, no. Mira, okay, muy bien. Lee, por favor. Jorge es un mono muy bonito y alegre. Es de color marrón y flaquito. Sus ojos son muy grandes y de color marrón. Le gusta vivir en el bosque saltando de un árbol, un error aquí, de un árbol, al otro. También le gusta jugar con otros animalitos. Duerme donde quiera, come lo que encuentra en el bosque, pero lo que más le gusta, oh, ¿dónde está? Son los plátanos. Ok, pero lo que más le gusta son los plátanos. Plátanos. Ok, muy bien. Algunas correcciones. La R, cuando está entre dos vocales, ok, como A, E, I, O, U, no suena fuerte, ¿sí? Cuando está la R, cuando está entre dos vocales, suena una vez, con un golpe de la lengua, ¿sí? La R golpea, ¿sí? Pero cuando está entre dos vocales, between two vowels, only flips once. Like, pero. Ajá. Oh, sí, sí, like, sí. But. Pero. Oro. Okay? In order to flip more than once and have the rrr sound, we need rr. Okay? So, para marrón tenemos marrón, rr. Okay, ¿qué significa flajito? Significa flajo, es diminutivo de flajo. No sé si en algún país dirán flajito.
Yo diría flaquito. Oh, flaquito. Flaquito. Sí, porque viene de flaco, flaquito. Flaquito, sí, sí, claro. And that's very good. That's a very it's a nice way to call someone flaco, flaquito. Sounds better than flaco. Okay. Sus ojos son muy grandes y de color, again, marrón. Muy bien, le gusta vivir saltando de un árbol a otro. Duerme donde quiera, come lo que encuentra en el bosque, pero lo que más le gusta son los plátanos. Ok, excelente. Ok, excelente. Muy bien, Mira. Muy bien, Mira. Ok, ahora, como dijimos, Paco y Jorge son amigos, ¿sí? Y les gusta hablar uno con otros. Entonces, ahora vamos a colaborar entre nosotros y pensar un diálogo entre Paco y Jorge, ¿ok? Vamos a pensar un diálogo entre Paco y Jorge. Me gustaría que Cecil y Mira, okay, I'm going to put it on top of the document. Y lo siento, Paco es un no mono, ¿qué es Paco? Paco es un sapo. Oh, sapo. Este, sapo. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Mono, Paco es un sapo. Sapo, sí, sí. You couldn't tell? I made Paco. Ok, muy bien. Vamos a tener parejas. Ok. Perdón. Cecil y Mira. Ok. Van a escribir un diálogo entre Paco y Jorge. ¿Sí? Uh-huh. Luego tenemos a Jay y Marina. También un diálogo entre Paco y Jorge. Ok. Y Lucas y Paulino, un diálogo entre Paco y Jorge, ¿ok? Ok. So just keep adding, make each of them talk at least 4 or 5 times, ¿ok? And you can decide with your partner writing what they're talking about. Ok. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Cómo puedo escribir? No sé cómo puedo escribir aquí en tu página. ¿Tengo que usar mi documento que me mandaste o? Sí, arriba del documento. Es el mismo documento, pero arriba de todo. Ajá. Just go to the top of the document. Okay. Lucas. Ah, okay, muy bien. ¿Escribimos o no? Mira. Ok. ¿Sí? ¿Sabes dónde escribir, Mira? No me permite escribir aquí. Ok, un momento. No sé, estoy perdida. Ok. Escribe, haz clic en el documento, está el link, está en el chat. Ok, tengo documento, ajá. Ok, y ahora ve arriba de todo y puedes escribir dónde está Cecil. Oh, así, ok. Ok, entonces tú y Cecil escriben un diálogo. Uh-huh. ¿Sí? Jay y Mira, otro diálogo. Ok. Y Lucas y yo. Ok. ¿Quién es Cecilia? ¿Quién es, Paco? ¿Quién es Jorge? Bueno, Paco es el sapo y Jorge es el mono.
Y entonces, bueno, no sé quién, como dice, no sé quién quieres, ¿cómo decir? Yo quiero ser Jorge o Mono. Okay. Okay. Muy bien. Entonces, si quieres, puedes borrar lo que he escrito porque no sabía si estabas por aquí o no. Así está que no bien. Te puedo. Ok, bien. Lucas, ¿qué quieres decir con robar? Robar el coche. No, no, okay. No vamos a robar el coche, no. Okay, woo, tenemos mucho, perfecto. Okay, vamos a parar por un momento. Para. Okay, Cecil y Mira, ¿pueden leer, por favor? Bueno, voy a hacer Paco, ¿quién es Paco? Entonces. ¿Quién es Paco y quién es Jorge? Paco es Cecil, en verdad. Y Jorge es Mirra. Yo soy Jorge, no sé. Ok. Bueno, entonces empiezo. Hola, Jorge. ¿Cuánto tiempo sin verte? Hola, amigo. Estuve enfermo. Tenía gripe por toda la semana. ¡Qué pena! Espero que estés mejor ahora, que hayas recuperado. Te extrañé tanto. Claro, claro, ¿dónde estamos? Claro, estaré bien en algunos días. Jorge, tienes que cuidarte. Deberías llevar una buena chompa. No estás razonable. Sí, debo llevar una chompa, pero no sé qué significa chompa. ¿Qué significa una chompa? Bueno, un jersey, una chaqueta. Ah. Ahí está la imagen de chompas. Pero ahí tenemos las chompas. Muy bien. Mira, Cecil, mira una chompa con un dibujo de Perú. Sí, eso es. Con una, okay. Una palca. Sí, algunas correcciones. Sí, tenía una gripe por toda la semana o simplemente tenía gripe. Oh, sí.
No hace falta decir una gripe, porque no podemos tener dos gripes, tres gripes. Claro. En el año sí, pero en la semana no. Dice, qué pena, espero que esté mejor ahora, que te hayas, espero que te hayas recuperado, y en este caso extrañé, necesito el acento, te extrañé tanto. Muy bien. Claro, estaré bien en algunos días. Jorge, tienes que cuidarte, deberías llevar una buena chompa. No estás razonable. Cecil, ¿qué quieres decir? Bueno, quiero decir que de manera, ¿cómo decir? No suele cuidarse y de hecho, visto que lleva una camiseta para el verano, se puede entender que está enfermo entonces. Ok, pero ¿qué quieres decir con no estás razonable? Va, es decir, que no hace las cosas como debería hacerlas. Ok. No, en este contexto no funciona muy bien, pero podemos decirle como un comando. Sé razonable. Sé razonable, ¿sí? Para que tome conciencia y que piense en usar la chompa. Muy bien. Jorge dice, sí, debo llevar una chompa, pero no me gusta llevarla. Hace mucho calor aquí en el bosque. Excelente. Sobre todo si tiene fiebre. Sí. Muy bien, gracias. Jay y Marina, ¿quién es Paco y quién es Jorge? Yo, Marina, Paco. Hola, Jorge. ¿De qué tienes ganas? Hola, Paco. Tengo muy alegre. ¿Y tú? Oh, a mí no. ¿Por qué yo tengo hambre? Ah, sí. Bueno, ¿quieres ir a la café? Podríamos comer muchos plátanos. ¿Qué quieres, amigo? Sí. Vamos a ir. Ok, muy bien. Okay. ¿Algunas correcciones? Hola. Sí. Hola, Jorge. Muy bien, pero muy bien. ¿De qué tienes ganas? Ok, so that question is actually correct, and people do use it all the time. ¿De qué tienes ganas? It's pretty informal. What would be another way to ask that question? ¿De qué otra forma podemos preguntar? ¿Cómo estás? Mm-hmm, but in this case, it's asking more about sí. What do you want to do? Mm-hmm. So we could say, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Uh-huh. Mm-hmm. Yes. ¿Qué quieres hacer? O, ¿qué tienes ganas de hacer? Okay, if we want to be more specific. Hola, Paco. Tengo muy alegro. Jay, volvemos a la pregunta. Sí. If I want to ask how are you doing, I say, ¿cómo? ¿Sedis? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Sí. Estoy bien. So, no tengo... Estoy, no sé si... Ajá, muy bien. Estoy muy alegre. Ok, estoy muy alegre. ¿Y tú? Muy bien. Me, no. Sorry, it's something. No. It's okay. Yo no. Now, yo tengo hambre. Porque yo tengo hambre. Muy bien. Porque yo tengo hambre con H. Ah, sí. ¿Quieres ir a...? Okay, café is masculine. So we say el café. El café. Now, when we have A and L together, we combine them and vamos a café. Okay. Podríamos comer muchos plátanos. ¿Qué crees, amigos? Sí, vamos a ir. Okay. Now vamos a ir is that we're going to go. But in this case we can just say vamos. Vamos, sí. Like saying vámonos. Mm-hmm. Vámonos, yes, we can say vámonos. Mm-hmm. Vámonos. Yeah, we can say vámonos, vámonos.
Vámonos. Yeah, but vamos is okay too. Vamos, vamos, let's go. Okay, Lucas y Paulino. Hola. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Después. Ok. Lucas, tú eres Paco y yo soy Jorge. Sí, hola hermano, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias. Excelente, mucho hermano. ¿Quieres ir a jugar al bosque? Sí, claro, hermano. ¿Ahora? ¿Cómo vamos al bosque? ¿Tienes coche? Mi novia tiene un coche, no te preocupes. ¿Podemos usar el coche de tu novia? Sí, vale. Hermano, ¿robar o...? No, vamos a pedírselo prestado. Ok, no hay problema. Mi novia te dijo, no hay de qué, vamos. Ahora, a ver, ahora, si tiene tiempo, jugamos buscando la comida en el bosque, ¿ok? Ok. Oh, hay más aquí. Dices, ¡hambre! ¡Tengo que ir a la cocina! ¡Ja, ja, ja! ¡Chao, chao! ¿Por qué, hermano? No te viste, es mucho tiempo. Ok, chao, chao. Cuídate, hombre. Ok, Lucas, muy bien. Algunas correcciones. Ok. Hola, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo lleva acento? ¿Cómo estás? Ok. ¿Y tú? Muy bien. Muchísimas gracias. Te extraño mucho. Ok. ¿Quieres ir a jugar? And if we make this a question, we'll say, ¿ahora? I never answered the question. I just said, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Tienes coches? Mi novia tiene... Now, Lucas, coche es el coche. So instead of una, we say... La cara. Un. No, we can say coche. We say un coche. ¿Ok? No te preocupes. ¿Ok? Muy bien. Luego dice, si va el hermano robar o... We're going to steal it or we're going to... And said, no... Vamos a pedírselo prestado. Let's borrow it or ask her to borrow it so she can lend it to us. Okay, no hay problema. Mi novia. Okay, now we have to work on some punctuation here, Lucas. We have all the words together. So we have, okay, no hay problema. Mi novia te dijo no hay de qué. Oh, are you trying to say she's saying there's no problem? Yes. Sí. Okay. So mi novia, mi novia dice que no hay problema. Okay. That's one idea. Luego, vamos a ir ahora. Si tú tienes tiempo, jugamos. The verb is buscar, so buscase. Jugamos y, anyone? Buscando. Buscamos, jugamos y buscamos la comida en el bosque. Ok, y Jorge dice, tengo la comida. Sí. A la cocina, jajaja. Chao, chao. ¿Por qué, hermano? Ok, ¿por qué, hermano? Now, no te vista. Ah, no te... Ok, I know. You're saying, I haven't seen you in a long time. Sí, no te viste. Okay. Here we want to say, no te he visto. Okay. No te he visto en mucho tiempo. Ok, chao, chao, cuídate, hombre. Ok, muy bien. ¡Woo! En mucho tiempo, por mucho tiempo. Ah, both. No te he visto en mucho tiempo, no te he visto por mucho tiempo. Digamos. No te he visto en mucho tiempo, no te he visto por mucho tiempo. Me haces pensar, mira.
Los dos son correctos. No te he visto hace tanto tiempo que no te veo. No te he visto en mucho tiempo, no te he visto por mucho tiempo. Ok, muy bien, entonces hemos hecho hablar a Paco y Jorge. Paco y Jorge. Ahora no vamos a escribir porque no tenemos tiempo, pero quiero que cada uno de ustedes diga qué piensa Paco sobre su amigo Jorge, o qué piensa Jorge sobre su amigo Paco. ¿Eh? ¿Quién quiere empezar? Yo. Bueno, Cecil, yo... Cecil. Entonces. ¿Quién habla? ¿Paco o habla Jorge? Jorge. ¿Qué opina Jorge sobre Paco? Bueno, Jorge piensa que su amigo es estupendo, es un buen amigo. Ok, para un momento. Sí. Está bien la idea, pero quiero que hables con la voz de Jorge, como que Jorge es el que habla, ¿sí? Ah, ok. Bueno, la verdad pienso que Paco es un buen amigo. Es estupendo, entonces me gusta ir a jugar con él y sobre todo beber café. En general la pasamos muy bien porque podemos hablar de todo y es muy divertido. Entonces me encanta mi amigo, le gusta mucho, le quiero mucho, perdón. ¡Adiós! muy bien, excelente. ¿Quién sigue? Yo. Mira, Paco o Jorge. Ok, Paco. Paco. Pienso que Jorge es un buen amigo, pero no es segura que le guste pasar mucho tiempo conmigo. A veces me dice que soy aburrido y por eso dudas sobre su amistad. Tiene dudas sobre su amistad. Muy bien, mira. Muy bien, mira. Lucas, ¿qué piensa Jorge o Paco? Jorge. Hola, Paco. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, gracias. Te extraño mucho. No te viste mucho tiempo. Hola, hermano. ¿Cómo estás? cambia la voz. Ok. Lucas, quiero que... No es un diálogo. Sí. ¿Sí? No hablas con nadie. Es lo que Jorge piensa sobre Paco. ¿Cuál es su opinión? ¿Sí? Hola a todos. La verdad que Paco es muy amigo interesante porque es un amigo perfecto y amable. Me gusta mucho. Muchísimas gracias. Besos. Bye bye. Adiós. Muy bien. Gracias. Jay. ¿Paco o Jorge? Paco. yo pienso Jorge muy perezoso, pero es un buen amigo. Me ayuda a encontrar algo de comida en la mañana.
Muy bien, gracias. Marina, ¿Jorge o Paco? Jorge, Jorge. No, para hostia. Sí. Yeah. Yo vive con... Oh, ok, un segundo. Muy bien, amigo Paco. Tú extraño mucho porque porque no tengo tiempo para visitar tú. Yo creo que mañana yo ver. ¿Nos vemos? Sí, sí. ¿Nos veremos? Yo ver tus. Yo te veré. Yo te veré y hablo con tú, contigo, porque necesito hablamos muchas cosas para contigo. Extraño mucho, sí. Gracias. ¡Excelente! Muy bien, excelente. Muy bien, tenemos 4 minutos, pero antes de decir adiós, primero quiero recordarles, este domingo, Lorena y yo tenemos una clase especial Conociendo Argentina y España con Paulino y Lorena. You can find more information at bit.ly/CAE0922, Conociendo Argentina, España, 09, September 22nd. And if you have any questions for us beforehand, you can go to our Facebook pages and leave us questions there. Pero ahora, tenemos 4 minutos. ¿Alguno de ustedes tiene preguntas? ¡Cling! ¿Para mí? ¿Para Jorge? ¿O para Paco? Yo tengo una pregunta, Paulino. ¿Dónde se conocieron Paco y Sapo? ¿Paco y Jorge? Paco y Jorge, ¿dónde se conocieron ellos? Sí. Paco y Jorge, bueno, Paco vive en París, ¿sí? Jorge no sabemos dónde vive, pero Paco y Jorge se conocieron en una en Madrid. Los dos estaban visitando Madrid y se conocieron en la Plaza Mayor de Madrid. Y luego fueron a visitar a Vera. Ajá, a Zaragoza. A Zaragoza, sí. Luego Vera dijo, vengan a Zaragoza. Y Paco y Jorge fueron a Zaragoza. Pero se conocieron en Madrid. En la Plaza Mayor, en un café en la Plaza Mayor. Otra pregunta. ¡Cling! Any kind of questions? This is your Spanish class. Any questions? ¿No hay preguntas? Yo tengo una duda. Sí. ¿Cuándo de utilizar a mí o yo, you know, when you answer a question, when you agree, you say something, a mí también, or yo también. Yo también. Sí. When do you use a mí también, or a mí me gusta? We use a mí for those verbs that work like gustar. Por ejemplo, gustar, I say a mí, or let's have Paco and Jorge tell us. It's like, a mí me gustan plátanos. A mí también. ¿Sí? Another verb is en interesar. A mí me interesan las flores. A mí también. Another one is encantar. A mí me encantan los mosquitos.
A mí no. A mí no. Okay. Now, okay. When we agree, we say también. A mí me gustan los plátanos. A mí también. When we, not when we disagree, but when someone doesn't like something, tampoco. We don't say tampoco, también, we say tampoco. A mí no me gustan los coches, porque me aplastan. A mí no me gustan los coches. A mí tampoco, a mí tampoco. Okay? So it only works with it yes. Only works with conjugations that ends in R. No, it depends on the verb, not if it is an AR, ER, or I verbs. There is a group of verbs like gustar, interesar, encantar that work that way. Like we don't say yo gusto, yo intereso, we say a mí me gusta. A mí me interesa, a mí me encanta. Okay? Doler, también. A mí me duele. Mm-hmm. A mí me duele, te duele. Mm-hmm. Excelente. Muy bien, tengo que dar tiempo al próximo maestro. Adiós, saludos de Paco y de Jorge. Gracias a todos. Gracias. Buen día. Gracias. Adiós. Buenas tardes.